Una vez experimentados estos primeros ejercicios, comenzamos con la creación de las estructuras. Las estructuras son partituras corporales que nos van a permitir acercarnos de una manera física y sin pensar en un movimiento expresivo. La primera estructura comienza tomando en cuenta uno de los ejercicios de la primera parte, pero esta vez cada una de las bailarinas ordena las acciones según su propio criterio. La segunda estructura es un ejercicio donde cada una de las bailarinas propone un movimiento y una vez que cada una ha propuesto un movimiento, lo van repitiendo en bucle una y otra vez con el objetivo de trabajar la sensación de una unidad que respira y se mueve como un gran organismo. Me ha gustado mucho porque me he metido muy rápido y aparte me he sentido muy desatada, por, no sé, y me gusta ese sentimiento porque me gusta interpretar así como que estoy loca, que como algo muy intenso. Y yo me creía que este iba a ser el que más me iba a costar, que no iba a encontrar, y al contrario, ha sido el que más me he sentido
metida y el que más me ha gustado, así que muy bien. Y aparte con las compañeras aquí sentadas y que ayudaban a meterte más, pues me ha parecido muy interesante, la verdad, y me ha gustado mucho. Ha estado bastante guay, me ha gustado mucho, porque yo al principio pensaba, para mí era el peor, porque es que realmente lo que llegas al escenario y tenés cero idea, así estaba yo. Yo no tenía ni idea lo que hacer. Yo, porque normalmente cuando tú piensas en la gula, lo primero que se te viene así muy explícito es ñam, ñam, ñam o glu, 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 ¿sabes? y me ha gustado mucho porque lo hemos llevado mucho más a algo más profundo. Entonces me ha gustado mucho. Ya está muy guay. Y con las compañeras ha sido muy divertido porque nos hemos interactuado y ha sido bastante guay. Al principio me pasaba como Marina, que no sabía muy bien cómo me iba a salir interpretarla y demás. Y ha sido como cuando estábamos ahí adentro, todo el tiempo era como muchas ideas, porque de pronto, como cuando tú nos das las pautas de que sea más como un monstruo, con las palabras que tienen las compañeras, como ideas así, y me venía como un montón de ideas, y ahora tenía que verlas como las podía expresar, porque una cosa es que yo tenga en mente y otra cosa es lo que me salgan en el momento. Yo he sido de los jueces que estaban sentados, entonces ha sido una experiencia súper diferente, porque cuando lo hicimos las primeras veces no lo sentí tanto y no fue tanto impacto. Y esta vez pues ha sido sorprendente ver a los compañeros y también formar parte de esto. Ha sido una experiencia súper bonita. Y además las compañeras cómo te miraban, las miradas. Después también nos miramos entre los mismos jueces y ha sido muy espléndido. La tercera estructura la creamos a partir de un referente visual externo, en este caso fotografías, que contienen un movimiento. Entonces las bailarinas escogen 7 imágenes que más les guste y las ordenan según su propio criterio, a las cuales después tendrán que darle un sentido físico a través de diferentes dinámicas rítmicas. Pues creo que lo más difícil primero va a ser terminar de estudiar, porque entrar a las escuelas es difícil, hay pocas plazas y te exigen mucho, y si consigo entrar a las escuelas que me gustan, encontrar una compañía en la que me sienta cómoda y que me guste realmente, y que bueno, que económicamente pues pueda vivir de eso va a ser lo difícil. Pues lo más difícil creo que será seguir con la rutina que tengo ahora mismo, porque pienso que eso va a ser porque seguramente a lo mejor no acabe y pueda conseguir trabajo en una compañía o como profesora, pero lo más complicado va a ser continuar con el ritmo que estoy llevando ahora de tantas horas de ejercicio, de trabajo y de estudio, porque una vez que ya sales de este ritmo del conservatorio, mantener todo ese trabajo por ti mismo o por ti misma me parece complicado. Lo más difícil lo hacen contra trabajo, pero yo creo que nunca voy a dejar de estudiar, porque la danza está siempre evolucionando y siempre está aprendiendo algo nuevo. Pero difícil va a ser encontrar trabajo y cerca de mi familia. Cuando uno sale, se ve totalmente desnudo, por así decirlo, ¿sabes? Dices, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago con mi vida? Entonces, pues, por ejemplo, yo me gustaría acceder al superior, pero claro, todo es una incertidumbre. Entonces, para mí lo que va a ser más complicado es el decir, vale, si no entro en el superior, que lo que para mí considero la estabilidad en ese momento, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a conseguir ciertos recursos? ¿Cómo voy a tener algo estructurado sabiendo el tiempo que tengo, el tiempo que necesito? Entonces creo que sí, que la estabilidad para mí es el factor más difícil. Todo eso, buscar sitio, encontrar trabajo y tener una estabilidad, yo eso lo veo muy complicado. Porque fuera siento que hay mucho nivel y muchas cosas que
que aquí no las vemos tanto. Entonces, cuando se nos abren las puertas, como que el mundo es muy grande y como que no sé nada de él. Y voy a estar muy perdida. Darme a conocer, moverme y llamar a puertas, que me abra o no me abra. Pues creo que es saber a dónde voy a dirigirme, porque hay muchísimas posibilidades. Hay la opción de viajar y bailar y meterte en compañías o seguir estudiando y formándote más y más y más. Supongo que lo más difícil pues sería vivir de ello, ¿no? Como hemos hablado antes, que la danza de por sí ya está poco valorada, entonces es lo mismo para un trabajo. Entonces creo que lo más difícil pues sería vivir de la danza. Lo más difícil creo que será decidir realmente si quiero seguir bailando en compañía o formándome más o lo que sea, o realmente ir ya por mi sueño, que es construir mi escuela, tener mi proyecto, mis cosas, tener mis alumnos. Y también pues entra luego el tema de que para construir algo mío tengo que tener dinero, tengo que trabajar en algo antes para conseguirlo, y es que claro, con medio a la danza no sé si voy a tenerlo para ya. Pues lo más difícil yo creo que va a ser sobre todo romper la rutina y la incertidumbre también de no saber dónde vas a ir, porque yo por ejemplo no digo, acabo el conservatorio y ahora dónde voy, dónde me cogen, si voy a poder vivir económicamente bien. Ahora es que tenemos como una rutina de bailamos todos los días. Entonces, a lo mejor cuando termine el conservatorio, pues no sabré bien cómo compaginar la danza con la universidad, y aún así quiero compaginarla, porque es que quiero seguir bailando. Entonces, yo lo que creo que más me va a costar va a ser darle el valor necesario a la danza, porque no quiero que se haga chiquitita. Una vez creadas ya las estructuras, pues las coloco en un espacio donde estas mismas van a interactuar con el espacio creado y con uno de los conceptos con los que estamos trabajando, o sea, con uno de los pecados. Y la idea de esto es que a través de la interacción de las estructuras con el espacio comience a asomar una plástica que nos ayude a descubrir una puesta en escena. Con esto busco evitar que la creación y la interacción de la bailarina con el espacio venga desde mi imaginario, sino más bien quiero que ocurra a través de la exploración, de la búsqueda, que descubramos de la relación que ella puede establecer con el espacio y las estructuras. De esta manera, además de no imponer una forma de ver las cosas o no imponer un gusto, también ayuda a la interpretación de la bailarina, porque ella encuentra una mayor organicidad que si sigue una serie de órdenes dadas por mí. Pues creo que encontrar mi sitio, porque llevo 20 años buscándolo y siempre me ha costado mucho porque soy como muy exigente con la gente a mi alrededor y conmigo misma. Entonces he encontrado una escuela o una ciudad o una compañía en la que me sienta yo y sienta que estoy cómoda, porque siempre hay algo que no me llega a convencer de los sitios a los que voy. Entonces he encontrado un sitio para mí donde pueda bailar tranquila. Tener suficiente confianza durante muchos años en mí misma para confiar en mí, en que puedo hacerlo. Yo creo que seguí haciéndolo, porque al final, yo llevo ya 10 años en conservatorio y al final como que me he acostumbrado, creo, que me he acostumbrado como a lo más fácil, que es al final la rutina y volver aquí todos los días y ya saberme las cosas. Y yo creo que lo más difícil va a ser el momento en el que tenga que salir de aquí y buscarme yo mis cosas y trabajar yo sola conmigo misma. Creo que va a ser lo más difícil porque no estoy acostumbrada. Pues creo que lo más difícil es que ahora tienes como un espacio en blanco, tienes un abanico de posibilidades demasiado grande, y lo que más me va a costar a mí va a ser
como mirar en algo fijo porque creo que hay demasiadas posibilidades. Entrar en el mundo laboral. Creo que va a ser lo más difícil porque ya de por sí es súper difícil encontrar un trabajo. Pues imagínate bailando, haciendo lo que me gusta. Creo que eso, que entrar en una compañía, dedicarme a ello y que me dé de comer, creo que sería lo más difícil. Pues ahora mismo aquí es como que estamos en una zona de confort, porque ya llevamos como 6 años, pero cuando salgas es como tienes que volver a hacer una prueba, tienes que volver a hacer casting y tal, y hay muchísima gente que le encanta esto, entonces creo que eso va a ser lo más difícil, encontrar un nuevo sitio donde puedas tú bailar. Entonces la incertidumbre y eso, romperlo todo, porque además aquí en Sevilla no hay tampoco muchas oportunidades, siempre tienes que irte fuera. Creo que la estabilidad es la vida más que nada. Y además que, pues viniendo a un conservatorio, como que tienes los días planificados, es decir, vienes aquí como en el instituto, llegas, haces esto, te vas a tu casa y pues ya está. Pero cuando salgas de aquí es como que cierras una etapa y comienzas una nueva y empiezas desde cero, entonces tienes que buscar, por así decirlo, tu sitio y esa estabilidad que te hace falta para vivir realmente. Sinceramente creo que podría ser el encontrar un trabajo en el que no se me limite y me den en plan la aprecien en sí lo que yo estoy dispuesta para dar y lo que yo puedo dar y poder superarme y crecer en ello. Pues podría decir que encontrar un trabajo estable o algo que me dé una sustentabilidad más estable, pero realmente lo complicado creo que para mí sería mantener la confianza en mí misma y no decaer en a dónde me va a llevar esto, voy a ser capaz de hacerlo y pues bueno, sí, tener esa gana de seguir todo el tiempo porque pues eso es un sacrificio y a veces puede ser muy duro ver que no puedes continuar o desanimarte, pero pues eso, yo creo que mantenerme positiva y no perder esa confianza en mí misma.